Bienvenidos a Nerdalia, donde se reúnen los nerds. Bienvenidos al segundo episodio de Nerdalia, donde se reúnen los nerds. Esta hermosa voz que escuchas tronando tu oído es de Attila Koki, tu host. Hoy tendremos un episodio muy infantil, un episodio donde sacaremos nuestro niño interior. Hoy hablaremos de caricaturas actuales. A mi derecha, el invitado que está reemplazando al Alex, porque al parecer es el paciente cero de la paz del coronavirus, está enfermo. Tenemos a Chatito, también conocido como... Jabalí. Jabalí. Preséntate. ¿Qué tal, hermanitos? Yo soy Carlos, conocen aquí en La Paz como Chatito. También soy productor musical, mi nombre artístico es Jabalí. ¿Cómo les da, canalitos? ¿Todo al 100? Aquí nuestro compañero fijo de la silla, que hoy está efectuando como niño del agua, el Waterboy, tenemos a David. Hola, buenas tardes. Yo no soy productor musical. Yo aquí vengo a fungir más como mueble. Mientras no me mueva, mientras les pase agua, todo está para estar bien. Con pura humildad. Y aquí el invitado especial de caricaturas, hermano de un amiguísimo mío, el, como digo yo, el mini Billy, el heredero del Kiki's Burger, tenemos a... Charlie, soy el doble Charlie, soy el segundo Charlie. Sí, no, estamos en un Charlie verso. El Charlie. Pueden decirme CC, doble C o Centro Comercial Californiano. Entonces hoy estamos aquí Attila, Chatito, Charlie o Carlos, David y el Charlie. En el Charlie verso vamos a hablar de caricaturas actuales, o sea... No vamos a hablar de todas las caricaturas porque son este pinche podcast, se nos hace de 3 horas. Sí, vamos a hablar. Regla 1, que una de las reglas, que la caricatura, si ha acabado, haya acabado máximo hace 4 años. Si la caricatura tiene que estar, o si no se ha acabado, estar todavía vigente. 3, que no sea un remake. Y regla mamona, sí, porque soy el cagarreglas. Cada vez que queramos meter una caricatura a la conversación, vamos a tener que cantar la introducción. O el ending. O hacer alguna referencia bonita, porque pues estamos jugando. Ok, caricaturas modernas. Creo, ¿cuál es la caricatura que tenemos todos en el punta del hocico? Creo que es Rick and Morty, que nos trae una playerita el Charlie. Dale, démonos, que aquí siempre estamos hablando de pinche Rick and Morty. Ok, la primera duda, o sea, yo vi los primeros capítulos de esta última temporada que está saliendo. Me están gustando, hay gente, supe la semana pasada que hay gente que no les está gustando tanto. Sin embargo, a mí me gustan porque para mí es comedia. Rick and Morty es comedia, podrá ser existencialista a su manera, ¿no? Pero creo que lo principal en Rick and Morty es la comedia y el tributo, obviamente, a Volver al Futuro, ¿no? Tributo a todo. Ahora bien, la duda es, ¿cuándo va a salir la segunda parte? O porque yo lo estoy esperando. Yo quiero saber si en algún momento sale el Morty malvado o cosas así. Es que, por lo que yo sé, Rick and Morty siempre va al inicio de temporada haciendo puras pendejadas y luego al final escala a cada fin de temporada haciendo con que nuestra cabecita mundana haga... Exacto. Pues yo creo que ahorita le van a dar una pausa a eso, a ese seguimiento de esa historia. Ajá. Porque hace rato le comentaba a la tierra, ¿no? De... que ahorita que metieron tanto lo de los universos alternos y eso, yo creo que van a ser como cosas random, que digan, ah, esto está tonto, esto no, y ya de repente te van a meter el contacto final de historia, ¿no? Uh-huh. Yo creo, no sé. Pero recordemos que 3/4 de los universos son nazis. Sí, hay camarones nazis. Por eso yo, ¿apoyas el régimen totalitario? Sí, pues, no. Ay, esa madre del planeta de las serpientes. Ah, no me gustó. Me gustó cuando llegó la serpiente femenina de acá. Muy buena música, muy buena música. Snake Jazz. Puro feeling. Oye, qué buen cover. Vamos a un cover de Snake Jazz. Charlie, tú que eres nuestra cabecita aquí, que te sabes nombre de diseñadores, cosas, ¿qué te parece Rick and Morty? No, pues de parte de Justin Roiland es una buena creación en el arte de la animación. No es por rimar, pero... Espera, es que me siento algo presionado. No, me siento presionado. Tranquilo, esto es fácil. Tranquilo. Cuídate, canolito. Rick and Morty para mí es un gran impacto en la manera de ver la animación, porque se atrevió a jugar con varios aspectos nuevos como viajes en tiempo, viajes interdimensionales, y combinar de manera perfecta lo absurdo que es y darle algún sentido a todo lo que hace.
es una serie muy buena que todos le deberían de dar una oportunidad. Y hasta la cuarta temporada se me hace muy buena, pero la gente no le está gustando la cuarta temporada por el simple hecho de que se están censurando las groserías. ¿Por qué están censurando las groserías? Sí. En Netflix ya está censurado. ¿Por qué? Está censurado. Ah, porque no es Adult Swim, a huevo. Sí, pero Netflix tiene una, yo creo que tiene una nueva política con eso, pero aún así a mí no me molestó verla con censura, es, aún así la pasé muy bien verla. O sea que Netflix está con censura. Todo lo que se ha visto en la cuarta temporada. Es que hay que recordar que Adult Swim es Adult Swim. Sí, es Adult conocida Swim, por... Sí. Claro. Adult Swim es como Nerdalia, tipo... Netflix es Radio Waps. Adult Swim es Nerdalia. Tipo, aquí no vamos a censurar groserías. Oye, hablando de censurar, censuramos el intro, güey. Todavía, el intro. Uy, ¿qué metió el Rick and Morty? Yo metí Rick and Morty. ¿Cómo era el intro? Oh, no. Fuiste tú. Por eso trajimos al Chato, porque es ingeniero musical. Chato es dentro de... Él se la sabe. Sí, las que Rick and Morty yo creo que es el único que vale que no tenga intro, porque la intro es muy instrumental y yo estoy muy pendejo. Tabaguita. Hay una rola tecno de Rick and Morty. El nombre se llama Mickey Rorty. Mickey Rorty. Está fun. Ah, la que es animada. No, la canción tecno que te digo de... Porque yo me acuerdo de esta. Hicieron una animación de Rick and Morty con una música tecno hace, ¿qué? 4 episodios. Ah, pero no es la que hizo este cantante Lil algo. No sé, pero es que empiezan con un viaje ácido y terminan siendo hombres de negro y empiezan a hacer todo. Ah, la de Exquisite Corpse. Exquisite Corpse. Ah, esa. Sí, es donde llegan y empiezan a meter alienígenas, ¿no? Sí, ese video me gustó mucho. Cuando crucifican a Morty. Pero el animador de ese es el mismo animador del corte original. No, es son varios animadores de Instagram que lo contrató Adult Swim por su trabajo en Instagram. No recuerdo el nombre ahorita. Pero eran varios animadores. Sí, ahorita el que hace los cortos así como de pixel art. Yo llevo tiempo siguiéndolo en Instagram y yo me emocioné cuando vi. Güey, vi su arte en Adult Swim, así ¿cómo se dice? Boomer, ¿no? De Adult Swim. Pregunta básica. ¿Qué? Esta no es una caricatura vigente, así que no la tenemos que meter con música, pero, perdónenme, cagando reglas, me las invento a mí mismo. Huevo, es lo bueno de hacer host. Es Nerdalia. Vale madre, es mi podcast, yo voy a estar aquí. Usted apoya el régimen totalitario. Es Nerdalia, es un régimen totalitario. Una dictadura. Es una dictadura. No, por ejemplo, yo siempre digo, Rick and Morty es todo lo que quiso ser Futurama, pero no pudo. Siempre digo eso, porque Rick and Morty tiene algo, para mí ahora es la mejor caricatura que hay ahora, porque sé que de aquí a unos años va a salir algo que va a ser mal Rick and Morty, o Rick and Morty se va a cansar y va a pasar lo mismo que los Simpsons, o Futurama y se va a volver cada vez más tranquilo, o lo van a censurar, uno de dos. Porque Futurama ya acabó un episodio muy triste, lo cortaron antes del tiempo, lo censuraron, o sea. Problema es que si tú tienes una animación, o sea, cuando tú haces algo visual necesitas una metáfora, ¿no? Cuando haces con actores hay un límite, el actor puede hacer hasta tanto de expresión corporal. Pero efectos especiales, ahí tiene un límite, el fondo verde tiene un límite. Por ejemplo, con Rick y Morty, el método de actuación, como, no sé si ya lo vieron, los cortes de Adult Swim, cuando el que está interpretando la voz de Morty se pone ebrio. Sí, se pone pedo para que ¿no has visto eso? No. Sí. Uy, carnalito. Bueno, no lo sabía. Pero lo que quiero decir, whisky, no sé cuál es el personaje. Tequila. A huevo. Poder mexicano. Pero volviendo, lo que digo es: tipo, tienes la capacidad de narrar algo bien pinche chido y terminan narrando cosas de la vida del día a día culeras como Simpson. O sea, para mí, los mejores episodios de Simpson. Y de Futurama no tenía eso, pero los mejores episodios de Simpson eran los Casitas del Terror. Es que porque en la Casita del Terror de Simpson podían hacer lo que se les pegaba con las leyes de la física de su realidad. Pues. Pero también ten en cuenta el contexto, ¿no? Los Simpson tuvo su parte en la influencia de nuestros padres. O sí, que fue revolucionario. Nosotros, pues, ahorita ya nos toca otro público, nos tocan otras cosas, ¿no? Otras cosas que imaginar. Pero lo que te digo, Simpson es chido, pero por ejemplo, se limitan, podrían hablar de tantas cosas sociales. Y se controlan, pues. Pero menos en los episodios de Casita del Terror. Entonces, para mí, Rick and Morty es como un continuo Casita del Terror, siempre infinito Casita del Terror. Ajá, imagínate cómo serán nuevos episodios de Los Simpsons bajo Disney. Es lo que. Bueno, no sé si lo han notado, ¿no? Con lo de
que el primer capítulo, ¿no?, de Rick y Morty empieza tener esta introducción a Rick, que es un ebrio, Morty es un batido seguro. Se mete cosas por el culo, se rompen piernas. Pero te empiezan a narrar una historia, ¿no? Como que te empieza a atrapar lentamente. Pero digo, desde que empezaron a dar esas pautas a las multidimensiones, como de repente te pueden poner un episodio de los... camarones nazis, no sé, algo así. Oye, ¿te quedaste con la duda de eso? Ah, velo. O te quedaste con otra duda de televisión internacional, ah, vamos a otra cosa. Sí, te es como un Adult Swim dentro de un Adult Swim. Un meta Adult Swim. Es que lo que pasa es que los creadores disfrutan mucho haciendo la serie y parece como si la hicieran para ellos y a los demás les gustan. Es que yo creo que esa es una de las cosas que más jode series hoy en día, el fanbase. Y eso es lo que más nos gusta a nosotros, a fin de cuentas, ¿no? Ver, leer y todas esas cosas. El fanservice. Cosa random, está bien chido. Yo creo que lo que más mata hoy todo es el fanservice. Cuando empiezas a escuchar a los fans y los que piden los fans, se hace basura todo. Sí. Porque, perdóname, una cosa es un guionista chido que te sabe narrativa, que te sabe cómo hacerte la cabeza explotar, y otra es un puto fan que tiene una imaginación del pepino y nomás tiene su sueño realizado. Game of Thrones se fue a la chingada, perdóname, por fanbase. Sí. Porque quisieron darle placer al fan. Uh-huh. Porque sí, aparte que no había libros ya, pero en el resto empezaron a darle placer al fan. A ver, no, el que quiero a que ver, este personaje viva y este muera y... No, pero bueno, es la ventaja que presenta Rick and Morty, como dice él. O sea, ya los propios guionistas empiezan a hacer producciones para ellos mismos. O sea, ellos disfrutan del trabajo y van, o sea, el mismo... La ventaja, esa es la ventaja que tiene. La desventaja es que, y me remito a las teorías que ahorita de Rick and Morty, es que muchas veces no sabemos si estamos siguiendo la misma historia. No sabemos si es el Rick C-137 o es otro Rick. Pero es una ventaja que tienen los propios guionistas. El Rick 137. Sí, nos perdemos nosotros, no sabemos si estamos viendo lo que estamos viendo desde el principio, sí. Pero estamos viendo algo que hizo. Pero es chido que mantienen la continuidad, porque lo que asombra hasta hoy las pesadillas del Morty ese es que él tuvo que matar toda su familia. Sí. El Morty ahora está en la dimensión que no la es de él y tomó lugar del Morty y del Rick porque hubo un accidente de laboratorio. Entonces él no está en su propia realidad. Es un... Ay, yo era algo que me he ondeado así. No creo que capítulo fue donde se mueren ellos dos, algo así. De repente aparecen en otro lado. No, mentira, no están. Otros y dices, ¿qué onda? Ya no están en esa dimensión. Ya no sabes si somos los Ya no están en esa dimensión porque las ardillas descubrieron. ¿En qué puta dimensión están ahora? Porque primero se cambian a esa que está. Y luego llegan las ardillas. Y empieza a escuchar las ardillas. Que Rick le dice, no escuche las ardillas. Y lo único que le dice que no haga, les empieza a escuchar. Y empieza a escuchar que las ardillas controlan el mundo y la bolsa. Oye, no, ya me resolví esa pregunta. Las ardillas Illuminati. Ya me resolví esa pregunta. Hay una. Creo que fue el principio de la tercera temporada. Cuando hay una parte que los empieza a seguir el robot, que es el robot niñera que está en la casa. Y cuando Rick está en la cárcel. Ah, sí. El robot que le da pastillas. Ajá, que los empieza a seguir, que hay una parte del el primer mundo que aparece, que es como un mundo olvidado por Rick y Morty, que es cuando todo... Cuando Morty se enferma, ahí te da el como qué pasó en ese mundo, ¿no? Pero digo ahí. Oye, cuando te ponen referencias como Cronenberg, un monstruo de Cronenberg, tienes que entender quién verga es Cronenberg para entender eso, pues. ¿Qué es Cronenberg? Uy, no. Googleenlo. Lento, porque yo tampoco me acuerdo, pero me acuerdo. Vaya instante para que se me acaben los datos, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero es eso, te pone dimensiones, viaje en el tiempo, realidades. ¿Cuál era? El parque de juegos donde nadie se muere, entonces les vale mal. La carrilla a los niños con arma en Estados Unidos en esa pinche parque. ¿Van a matar a tu hermana? Ah, no, me estoy confundiendo con es el episodio en donde los tipos viajan como en el tiempo, se terminan juntando y no sé qué, sí. Y al final Rick le agarra la onda y manda al otro vato. Pero yo, bueno, un poco cambiando de caricatura, ahorita es un momento, estaba haciendo la comparación de Tila con Futurama, la que decía, no, es que con Futurama y los Simpsons, no, que los problemas del día a día y estas cosas. Sin embargo, yo creo que aunque Rick y Morty, creo que lo dije hace rato, no sé, aunque Rick y Morty sí suele tratar ciertos detalles, cuando en sus episodios más serios, estos problemas existencialistas, creo que la que es referente a animación actualmente es BoJack.
Bojack. Es que Bojack ahorita está... Es que Bojack, yo creo que lo único que nos pega tanto a Bojack es que no es algo que va a ver un niño de 16 años. No, es una... Está hecha para adultos. Es, sí, una... es una caricatura totalmente adulta, eso sí. Y tiene temáticas muy fuertes. Te presenta las cosas al chile, pero con animales. Ajá. Y a mí me gusta mucho, estoy esperando, creo que ya es este jueves 31 de enero que va a salir, que va a salir la temporada final, lo que le falta. Pues no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿De Bojack Horseman? Ajá. No la tarda yo. ¿Cómo es la de Bojack Horseman? No, que metió Bojack Horseman fue David. Ay, no, como el intro. Tú. Esa es tu trompeta. Esa es tu trompeta existencialista. Sí, por ahí. Gracias, huevo, claro. Vamos a salvar el podcast. Si tú sigues hablando. ¿Qué opinan ustedes con acá? Bojack Horseman, pues al principio me gustaba. Porque también te daban como que Bojack era un vato chido, trucha, era sociable, todo eso, pero también te estaban como dando un spoiler a sus issues, ¿no? Como, las publicidades, de sus pedos, no se invaden, no quiere vivir su vida, no quiere ser famoso todo el tiempo, tiene otros planes que hacer. Pero yo hay veces que viendo esa serie, pues me pierdo, ¿no? Hay cosas que de verdad no me dan relevancia al 100% y... No me entra el 100% el mensaje, ¿no? Que quería dar Bojack Horseman. Sí, sí. Me pasa igual que... Porque pues no he vivido lo suficiente como para entender. No, nosotros no vamos a entender una crisis de mediana edad con 27. Ajá. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 18. Lergas, te conocí cuando tenías 8 años, güey. y yo tenía cresta punk, que era una criatura rara y darketa. Sí. un Pokémon extraño. Un Pokémon extraño que entraba a su casa a ensayar una banda punk con su hermano. Es que sí, yeah, tú creo que es el que menos puede entender muchas cosas, el Bojack Horseman. Igual es una gran serie, no. yo la vi y me gustó totalmente. Algunos episodios se me hicieron aburridos, pero a lo mejor porque yo no los entendí totalmente. Es que creo que otra de las fortalezas que, desde mi punto de vista, que cae en Bojack es que no solo es Bojack, también son los otros personajes, Peanut Butter, sí, Diane. Te hacen conectar con todos. Ajá. Y la mamada es la metáfora animal, lo que más me mama, porque no solo el animal representa a la persona, sino la persona representa al animal. El Peanut Butter es un puto labrador. Yo conozco a los labradores, siempre están felices, siempre son positivos, siempre están... ¡Ah! Hola. Y los pugs son retrasados. La novia, perdóname, si tienes un pug, tu pug es un retrasado. Discúlpame, tu pug es un imbécil. Tu pug es genéticamente retrasado. Iré a buscar a tu pug a tu casa y lo voy a patear. Pues yo ya no sé qué representar ahora sí la secretaria de Bojack. Pues en inglés es Pussycat, ¿no? Ella es un gato, ella solo se mueve por sus intereses y va haciendo un desastre. Pero en inglés, la diferencia que debe ser, tío, originalmente es en inglés. Es Pussycat, sí, no empieza. Sí, ponemos groserías, pero no. Yo ya, yo creo que también, ¿no? Me da mucha risa la interpretación de caricaturas, ¿no? En estos lugares, o sea, Bojack, ¿no? Te dan esos sitios, pero son a nivel americano, ¿no? Aquí en México, pues, tenemos otra interpretación, ¿no? De esos problemas. Por ejemplo, igual yo creo que por eso me pierdo en algunas cosas. Ah, bueno, tiene mucho sentido. Pero también, ¿no? También va mucho a lo que es tendencia, ¿no? De... En tema personal, ¿no? Con la gente de... los likes, ¿no? Ya te ponen mucho este vato famoso por aquí en sus redes sociales. Algo así te mandan, ¿no? Ese mensaje que yo entiendo, de verdad, ¿no? No, se burlan de muchísimo de cosas. Porque se burlan de que... Todo doctor en decadencia tiene un restaurante culero. Ajá. Bojack Horseman tiene un restaurante culero. Se puede burlar de gente verdadera, de la vida real, sin burlarse. Por ejemplo, de la Nicki Minaj con el delfín. Ah, el delfín. No, Quentin Tarantulino. Eso está curado. Pero se comporta idéntico. Entonces, se pueden burlar de la persona y si la persona tipo le hace pedo de demanda y dice, no, nunca dije Quentin Tarantino. Es... Es que lo que pasa es que algunos artistas nos invitaron y no aceptaron estar en haciendo voz. ¿Pero el que hace la voz de Tarantulino es Tarantino? Sí, no sé. Hay que checar eso. No sé. Pero digo algo, vamos de nuevo en Oli. Yo ya preparé mi celular porque estoy inmenso para cantar OSTs, nunca me los recuerdo. No hubiera existido Bojack Horseman sin...
Ugly Americans. Ugly Americans hizo lo mismo que BoJack Horseman, pero en vez de hacer las metáforas con... con animales, lo hizo con zombies. Lo hizo con criaturas míticas. Por ejemplo, me acuerdo que el compa de él, el Ruby de él, solo es zombie porque los zombies estuvieron de moda y él quería cogerse una morrita. Entonces se transforma en zombie. Ah, mira. Y cuando se transforma en zombie, resulta que ahora los vampiros que brillan en el sol. Ay, esa es como estaba bien chida. Esa serie. ¿Qué pasó? ¿Sigue? ¿Se acabó? No, se acabó hace poco. La cancelaron por poner otra caricatura, pero no sabía cuál. Creo que sí era otra caricatura, ¿no? No sé, a lo mejor. Pero era chido como te hablaba de los inmigrantes, güey. Ah, no, yo, la neta, aquí sí te voy a fallar con Ugly Americans porque yo nunca he tenido MTV. Yo como inmigrante, que yo vengo de la extraña nación de Estrangia, de donde vienen todos los pinches extranjeros, yo me identificaba un chingo como inmigrante. No, eso, porque a veces yo estoy aquí en México bien feliz, los amo a ustedes, pero me siento como un pinche alien. Entonces cuando hacen las cosas de que, ¿cuál era? Es que viejo, cuando abres el ojo de la frente, güey, eso no es mexicano, güey. Es mexicano, no es mexicano. Sé, cuando empiezan las guerras, las branquias aquí abrirse, ya güey. Eso es más atlantiano, güey. Por ejemplo, yo esa... Esa caricatura ya la pude entender cuando tuve, bueno, ya mi contexto de otro lugar. En Canadá, ajá, claro, pues yo como que había visto a la bandita así de malita, ¿no? Como te lo representas caricaturas en México, no ves eso, ni de broma ves a los malitos en las calles sin molestar, tranquilo, ¿no? Aquí pasas y te dan miedo, ¿no? Allá es como la parte de la escena, ¿no? De la esencia de la ciudad, de la gran ciudad. Sí. Estaba bien chido eso porque... Y los locos de calle ya son folclóricos. ¿Te acuerdas de... Hace otro estamos hablando de eso, de los hombres pájaros? Ah, los hombres pájaros que se agarran a ver. La de gallo. ¿Quién dice lo que dice los hombres pájaros? ¿Cómo era? ¡Chúpame un huevo! ¡Chúpame las bolas! Perdón, a lo mejor acabo de decir algo muy feo sobre tu familia, a lo mejor. Sí, no. A huevo, chúpame las bolas. Independiente del tono que lo decían, era... Sí. Pero todas esas cosas, de verdad, sí, o sea, hay unas cosas que te representan con, diciendo como los chamucos, ¿no? Que bajas al inframundo y estás en la escena underground y ahí se mueven los negocios. Y sí, es cierto, yo he ido a lugares donde he estado viendo gente enfiestarse y luego un vato ahí escondidito dándole cierta sustancia para que realmente esto va a pasar. Y luego el DJ pone ciertas canciones. Una poción mágica. Luego tendremos el episodio sobre drogas, falta. Y todo eso está controlado, la neta está bien loco, de verdad, en esas escenas se mueven negocios, y eso te lo pone bien chido... El Ugly Americans. Ugly Americans. No, y Ugly Americans... Te lo pone tal cual, crudo, exacto, como que eso estuvo bien vivido. El güey más enfermo de todos los pinches clases de inmigrantes, porque me acuerdo que Ugly Americans, ¿qué es? Es este güey que trabaja en la oficina de inmigración, y su tarea es incluir a los extranjeros. A los monstruos. Ajá, ¿no? A los pues... monstruos, pero el monstruo más monstruo de todo su equipo era el pinche sueco. Están en todos lados. El sueco era la cosa más enferma que había. Tipo, el koala, era el japonés o australiano, estaba bien loco. El koala era tipo psicópata de guerra, ¿no? De la nada el güey descubrías que podía ser las madres que decías, no mames. Pero el sueco, de la nada el sueco era necrofílico, el sueco estaba enfermo. Y los suecos que he conocido yo se parecen, porque los ves y parecen bien. Y de la nada escuchas sus historias y dices, no, sueco, eso no está bien, sueco. Sueco, deja ahí, sueco. Entiéndelo, es que sueco. Sueco. Entonces, para mí era fantástico y que cada pinche monstruo tenía algo. El brujo, la verdad, solo tenía como 23 años o como cuántos años tenía. Ay, no, el grupo de la oficina era joven, pero por culpa de la magia parecía viejo. Sí, hermano de Chris Angel. Lo que a mí me gusta mucho la representación de los roomies, pues el vato es un humano, ¿no? Y está viviendo con un pinche zombie. Se coge lo que se muere. Se coge lo que se muere. Hay el episodio donde el pene de este güey, cuando dice que el pene de este güey se escapa. Sí. Se escapa porque ya empieza a tener relaciones sexuales, para no decir coger, cochar, hacer el delicioso, para no decir esas palabras. Pero tiene relaciones sexuales con cada monstruo, con monstruos de Cronenberg. Cronenberg es un especialista en efectos especiales, que una de las películas más famosas de él es La Mosca. Ah, ya. Creo que también participó en La Cosa. La Cosa. En La Thing. Sí. No, la Thing no la he visto, pero La Mosca sí, la vi. Entonces, empieza a coger las cosas que el pene de él se despega de él.
y se va. Entonces este güey, creo que el zombie hace lo que todos quisiéramos hacer. Hey, compa, préstame tu pene, ¿no? Y luego encuentran el pene en una mantita así en la estación de policía llorando. Yo conozco dos, tres compas que... ¿Que piden el pene prestado? No, que su pene ya debe haberse escapado hace mucho. Ah, güey. No, ¿qué otra caricatura está bizarra? Una caricatura, vamos, ya fuimos muy pesados. Hay vámonos que... a South Park. Ah, yo estoy hablando que vivo. Yo estoy hablando, vámonos muy pesados. Vamos ya. A algo más hoy, vamos a South Park. A ver, yo me veo de relleno, cabrón. A ver, el opening de South Park. La verdad, el canto no me lo sé, la neta está bien raro, ¿no? No, puede ser. No, tienen varios intros también. Voy a hablar de una caricatura sin poner el título. Happy Tree Friends. Está muerta, sale de la regla, pero Happy Tree Friends creo que fue el primer hit de internet, porque Happy Tree Friends no tenía canal. No tenía canal, era de Mobo. Era de Mobo. Happy Tree Friends no tenían palabras. Y decían tanto con tan poco. Decían tanto con tan poco. Yo no lo vi muy poco, pero lo que veía estaba muy, muy denso. El creador de eso estaba muy denso, ¿no? Sí, te hablaba de bullying, te hablaba... La verdad, Happy Tree Friends era gore. No importaba lo que decían, lo importante era ver cómo se terminaban muriendo todos. Sí, de hecho yo por eso... Y el único que sobrevivía de siempre era él. El reno. ¿Por qué no? No. ¿El reno? El reno que siempre sobrevivía. El único que vi que el, no... El reno era el que más moría, yo creo. Pero el que más mataba gente a lo pendejo. Era un castor que era veterano de Vietnam, creo. Que ah, el pasaba que sobrevive. Que se quedaba... Ese nunca lo vi morir las veces. O sea, no lo vi completo lastimándose, sí. Ok, el reno era el responsable de matar más gente a lo pendejo. No, el reno era el que más moría. ¿No viste el vato cuando está talando el árbol? Y luego se le cae directo a la pierna. Sí, con la cuchara. Se empieza a cortar una pierna con la cuchara. Se corta la equivocada. Happy Tree Friends, creo que es... Si quieren culpar algo de accidentes en escuelas, yo creo que no deberían culpar tanto los videojuegos, pero volviendo. Luego hablamos de eso en otro episodio, ese es un tema para el episodio entero. Vamos a ir a algo más light. South Park, podemos hablar de siglos de él. Yo fui, creo que, de las primeras generaciones que vio South Park. Yo tenía 6 años y en Italia hicieron un gran error. ¿Lo trajeron en español? No. Los primeros 10 episodios de South Park los pusieron a las 10 de la noche. Entonces muchos niños, yo tenía 6 años. Imagínate que era para mí 6 años ver South Park. Que South Park estaba hecho en Flash. En Flash. Estaba hecho a mano. En foamy a mano, estaba hecho con las patas, era hermoso. Sí. Estaba bien culero, no puedo creer lo bello que se veía, güey. Por ejemplo, South Park para mí es una de las cosas que respeto porque no tiene censura. La única cosa que censura South Park es la censura. ¿Se acuerdan de un personaje llamado Chef? Sí. ¿Se acuerdan cómo murió Chef? No, yo no me acuerdo. Chef hace un episodio que Chef se vuelve violador, pederasta, y lo matan. Porque el que doblaba la voz de Chef estaba en la cientología. 2 episodios antes de eso, hay un episodio llamado Tom Cruise sale del armario. Que se burlan de la cientología. Y este güey, el que era dublador de Chef, se ofende. Y le dice, güey, no mames, no puedes ofenderte. Nos burlamos del judaísmo, nos burlamos del budismo, nos burlamos del cristianismo, nos burlamos de toda la religión del mundo. Nos burlamos de Disney. Tú estuviste sin pedos. Y cuando nos burlamos de tu religión, te sacas de onda. Ok, no hay problema, ya no quieres trabajar con nosotros. No hay problema, tu personaje será un violador de niños y lo mataremos en el siguiente episodio. Te vas al diablo, tú y tu personaje. Y sí, entonces lo chido de South Park es que censuró la censura. Por ejemplo, South Park últimamente tiene mucho lo del PC. El PC, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, lo... Director PC. Que es extremadamente... Que quiere ser políticamente correcto, ¿no? Sí. Politically correct. El PC, politically correct. Que hasta le pega a Carmen para ser políticamente correcto, ¿no? Sí. Pegarle a un niño. Entonces, es chido porque PC es la... Es South Park explicado. Pero es un villano héroe, ¿no? Es un villano... No, es un villano. Porque sí, es un... Está políticamente correcto que es malo. Sí, pues quiere ser tan bueno que es malo, o sea, lo que me ha gustado mucho es que siempre
cada problemática social, cuando te ponen, no sé, lo que es Walmart, lo que es Facebook, lo que es Mac, todo eso te lo ponen, te lo exageran. ¿Te acuerdas cuando Walmart, descubren que Walmart era... que está en ese nivel, ¿no? De idiotez. Que Walmart era un ser alienígena que quería nuestro dinero. Y que luego descubren y Walmart se teleporta y va a otra dimensión. Y luego de la nada llega... Whole Foods. Y luego empiezan a quitarle las cáscaras a Whole Foods y descubren que era Walmart. Uy, el episodio del dinero espacial, ¿se lo vieron? ¿Cuál era? De que de repente que yo en la crisis, en todo el mundo vaya, y de repente les llega a South Park dinero espacial prestado. Ajá, algo así prestado, no me acuerdo bien. Y de que pues todos empiezan a gastar dinero, digo, no sé para qué, les llega a todo el mundo dinero espacial, ¿no? De que todos empiezan a invertir cosas, dinero, la economía crece bastante, y de repente llegan los extraterrestres, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? De que, ¿qué va a pasar? Nos van a preguntar de dónde viene ese, de dónde hicimos tanto dinero. ¿Cómo vas a explicar que México construyó 3 acuarios y nunca? Ah, sí, que el presidente de México. Mientras todos empezamos a construir cosas, de la nada México empezó a ser pura pendeja. Oye, si México, una crítica de México ahí, porque sí es cierto. Sí, yo no sé las críticas de México, pero no puedo decir nada. Ya que llegan los policías espaciales y ya después los empiezan a investigar, todos bien paniqueados, ¿no? Acá de que... Hacienda. Pero pues, que al final de cuentas, esos policías del espacio eran de mentiras, ¿no? Luego llegan los de verdad. Y ya empezaron a ordenar los policías del espacio falsos, ¿no? Y todo así. Bueno, o sea, y medio. Ese episodio está épico, güey. ¿Y sabes cuál es la carilla de ese episodio? Hoy en día China es el dueño de medio mundo a través de préstamos. ¿Préstamos? A la madre. Sí, entonces tú no sabes. México tiene préstamos de China. Estados Unidos tiene préstamos de China. Latinoamérica entera tiene préstamos de China. Europa tiene préstamos de China. Y China no tiene préstamo prestado de nadie. Entonces, ¿quién es el alien en ese episodio? Sí, tenía que ser los chinos. Pero quería calmarlo, queríamos irnos a... Yo creo que una de las mejores cosas y de las peores cosas que puede pasar en una serie es que se extienden. Cuando las series se extienden, perdónenme mi mal español, se cansan. Y eso que voy a meter esta caricatura, que es... Gravity Falls tiene mi respeto, porque yo tengo una regla para ver series, de preferencia que se hayan acabado. Ajá. O que tengan menos de 28 episodios, o que tengan un inicio, un medio, un fin. Vámonos al anime. A mí me mama Cowboy Bebop, Toppentanga Gurren Lagann y todo eso. Porque tienen 28 episodios y por más que le pidamos, no lo he visto. Luego hablaremos en otro episodio sobre animes. Pero ellos tienen un inicio, medio, un fin. Y Gravity Falls fue chido porque dijo, voy a hacer 2 temporadas, va a ser la historia del verano de Mabel y... Sí. Y Dipper. Y Cucharón. Y Cucharón, ok. Sí, Osa Mayor, Cucharón y Dipper. Y va a ser eso, punto. Voy a narrar el inicio, medio y fin de estas vacaciones con el Grand Cole Stan y se acabó. Y acabó la serie acabó de aquí. Sí, eso sí. Yo cuando la vi estaba vuelto loco con Gravity Falls, no mames. Estaba como el pinche fandom promedio tratando de buscar teorías. Y estaba, no mames, para mí es un video. Los códigos al final. Sí, eso. Los códigos, hizo que toda la fanbase se volviera loca para estar así. Bueno, ¿y qué decía el código? No sé, decía algo sobre un ajolote. El ajolote está en peligro de extinción, sálvenlo. Hay cuenta que el ajolote es algo muy importante en la serie. Es un dios, pero no, nunca se menciona en la serie, sino en un, de hecho, un manual de la serie. Y es como un dios creador, no sé. Pero es muy importante para la serie y creo que Bills invoca al ajolote. No sé, algo así. Bills, no, y eso es chido porque la serie fue hecha para niños. Recordamos que estaba en Disney XD. Sí, pero... Entonces, se atrevió a retar a Disney, porque sí. No es algo que parezca de Disney. No parece de Disney. De hecho, yo cuando empecé a ver esa cosa, yo dije, ¿dónde lo puedo ver? Empecé a buscar en Cartoon, empecé a buscar en Nick, empecé a buscar en Internet. El último lugar al que fui fue a Disney XD, que ahí encontré los capítulos, y después dije, tengo que buscarlo en Internet, sí, ¿no? Ahora sí que hizo un muy buen trabajo ahí.
Es por eso lo invitamos, porque él se sabe nombres de diseñadores, nombres de creadores que nosotros no sabemos ni madre. Yo creo, me gustó, para mí también estuvo bien que terminara con una segunda temporada, pero me hubiera gustado una tercera porque creo que todavía quedaron cosas al aire. Una prueba, lo de la jolota que está mencionando aquí Charlie. Y para mí era teoría de que Sus era, ya, hubo un episodio que le dedicaron a Sus con su papá, que nunca llegó. ¿Quién era su papá? ¿Por qué el vato era tan macana para componer cosas y porque a veces también estaba tan pendejo para componer? Entonces, ¿quién era su papá? Yo tenía la teoría de que era el viajero del tiempo, tenía por qué, o sea, todo. ¿Pero quién era el papá? Nunca salió, pues. Papá nomás se va por cigarro, nunca vuelve. Sí, no, le envió postales de estoy en X lugar. Pero eso era mexicano en la historia, no era latino, porque la abuela... La abuelita es latina, pero el papá no sé, te digo, y yo veo al viajero y yo veo al papá, y al menos el mismo tono de piel si las veo. Sí, Sus es Jesús. Sí, Chuyito. Él es Chuy. Sí, y era hermoso porque, tipo, nos explicó tantas cosas pesadas, tuvo narrativas graves, tuvo críticas, pero sin gota de sangre, sin... Sí, sí hizo referencia a sangre, pero... Sí, pero sin estrés, sin locura, y hizo unas cosas bien chidas. Y hay un episodio en Gravity Falls que medio lo chotearon en... Rick and Morty, porque los creadores de esas dos series son compísimas. Sí, bueno. El episodio donde el cerdo se vuelve super genio. El episodio donde el perro se vuelve super genio. Están igualitos y pasa lo mismo. Nada más que el cerdo no sea otra dimensión. Y sí, el cerdo sea otra dimensión, no crea otro mundo y. No sea otra dimensión. No, porque si hubiera ido el cerdito estaríamos todos chillando. Pato, ¿por qué te vas? ¿Tú crees que se había hecho Pato? Se llamó Pato. Se llamó Pato. Más inteligente que Rick. Está complicado. ¿Cuál? ¿Quién? ¿El perro o el perro? El perro no se hizo más inteligente que Rick, porque hay una regla: no hay ser más inteligente que el Rick 137. ¿El Rick más Rick? Es el Rick más Rick. Oh. Es el Meta Rick, es el Rick Madrid. Es como aquí estamos en el Charlie Verso. Aquí tenemos aquí a la derecha el Charlie que hizo fútbol americano y decidió hacer música. Y aquí tenemos a la izquierda el Charlie que decidió estar caricaturas y que le gustaran los Beatles. Y sí, pero no podemos decir cuál Charlie es más Charlie. Tenemos dos Charlies diferentes, pues. Dos Charlies alternos. Pero habrá un Charlie 137 por algún lado que es el Charlie más Charlie. Vamos a tener que competir. Charlie Battle Royale. Charlie Battle Royale. Charlie mató a Charlie con la charlita. Charlie Olympics. Las Charlie Olympics. Charlie Olympics. Existió. Dependiendo, vamos a ver qué pinche madre es. Pero era eso. Entonces, no hay nada más que Rick. Eso es chido. El Rick es. Vamos a poner referencias cultas que no sabemos manejar, pero los ponemos. Es el Deus ex machina de la historia. Sí. Dios ex machina, esta madre que ponen, yo soy Dios, yo escojo las reglas y narro esto como quiero. Pero, por ejemplo, en cualquier otra serie hubiera pasado lo de la gripe mutante de Cronenberg y se hubiera acabado, se hubiera hecho un pedote. ¿Qué hizo Rick? No, no hay pedo, vámonos a otra dimensión. Luego de nada pasa lo de las ardillas. Ah, dijo que no podemos hacerlo mucho, ya vámonos. Y se va a otra dimensión. Entonces, el güey es Dios. Solo nos quedan unas tantas veces más, ¿no? Claro, sí, nos queda una o dos veces a lo mucho. A mí esas cosas de Ricky Morty lo que me dan eso, eso mismo, ¿no? De te dejo una incógnita y luego pasa un tiempo y te vuelven a esa te vuelven, ¿no? Sí. A lo que había pasado, ¿no? Una pista en un momento y ya vuelven, ¿no? Es como lo del Evil Morty. Creo que solo hay una criatura más inteligente que el X-137. No, el Evil Morty. No lo sé. Yo creo que. Yo le tiro a eso. Yo quiero ver. Yo estoy esperando esto de esta última temporada. Yo quiero ver el final de la última temporada. Mira, yo también estoy esperando eso, pero la neta, sobre esta temporada, no creo que vaya a salir. Tampoco. Porque lo mismo hicieron en las temporadas anteriores. En la primera, en el episodio 7, creo que es. Aparece por primera vez el Evil Morty. Pasa la segunda temporada, no te muestra santo ni seña de Evil Morty. Y después la tercera, con Aventuras de la Ciudadela, creo que es cuando el Evil Morty se hace con el poder de la Ciudadela. Y ahora no, ya no vivimos la Ciudadela en este episodio, en esta temporada. En la Ciudadela había un Rick que lo tenían dormido para hacer unos snacks. Ah. Y que ese Rick no se miraba nada científico.
Ah, pero ¿qué, porque, ¿qué era lo que se les nace? ¿Era su idea, algo, su tristeza, sus sueños, algo? ¿Era su alegría, algo así, no sé? Sí, era como un Rick feliz. Es que si eres feliz, no eres buen científico. Fin, es la verdad. Si eres feliz, ¿para qué vas a inventar cosas? Eres feliz. Entonces, es eso, Rick. Rick es la criatura más inteligente del mundo, pero al mismo tiempo es la criatura más pinche miserable y triste y... No del mundo, del universo. Del multiverso. Multiverso. Sí, es Rick. Imagínate, hay personas que dicen, quisiera ser Rick, porque Rick... No, yo no quisiera ser Rick, la neta. Rick es miserable. Sabe todo y es miserable. Es que el saber todo es muy malo. Sí. Es una maldición, vaya, ¿no? Pero, por ejemplo, hay cosas que me gustan porque sí son complicados, Rick y Morty, pero hay previsibilidad. El último episodio de La Gema... La gema. La gemita que Morty. Que dice, no quiero que vuelva a hacer cosas de anime otra vez y que no sé qué, ¿no? Que cosas de Akira. No, que es una carrilla Akira. Sí, ¿no? Sí, que después se pone. Qué bueno que estás hablando de eso. Es mi hijo una Akira. De que empezó a censurar a Ricky Morty, hora de aventura, carnal. Con Jake el perro. Llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas. Con el perro pinchar el humano. Oye, yo sale más o menos la voz del rey lado, pero no la quiero hacer porque, pues, no quiero dar vergüenza, no. O sea, dale. Mira, ¡ante! Te voy a liberar. No es que tú hagas, te voy a hacer mi imitación de caricatura. Ojalá todo sea familia. La familia nunca te abandona. Si yo hice. Si oíste la voz de pinche Stitch, tú puedes hacer lo que quieras, güey. No hay pedo. Stitch, comiste mi rindezón. No, güey, por el rey helado. Hora de aventura. Hora de aventura me mama porque es como las aventuras de Calabozos y Dragones que tenía yo con mis amigos. No tenían pie ni cabeza. Por algo era de aventura, viejo. Hora de aventura comenzó... flojo para muchos, pero es que ya, para mí siempre empezó fuerte, empezó con muy absurdo, un humor muy absurdo que lo fantástico, ¿no? El reino helado, el reino de dulces. Yo creo que había reino de para todo. Yo creo que ahora la aventura es aventura para todo. Es lo contrario de Rick and Morty, porque Rick and Morty es oscuro y ahora la aventura es bonito, porque hasta su absurdo es un absurdo inocente en el inicio, ¿no? Es un inocente y bonito, la vampira toca el bajo y canta. Pues no sé, es decir, de hecho hace poco empecé yo también a ver Hora de Aventura y en la primera temporada hay algunos episodios que sí a momentos se tornan siniestros. Sí. Entonces sí, tendrá su tono. El papá de la vampira. Porque ejemplo, que me gusta mucho de la primera temporada es el Inquiridión. Cuando tienen que pasar varias mazmorras para ir por un libro. que el Inquiridión fue el inicio de teorías. O el Lich ese que es como el... pues podríamos decir que es el mismísimo diablo. Que gana el palo a todos de huevo. Sí, ¿no? Luego cuando llegan al... creo que es un cubo gigante que está en el espacio. Ah, que está, que parece que es una referencia a Odisea en el espacio. Sí, bueno. Loco está eso. Esa es la sombra. Yo me quedé la sombra... Cuando vi la sombra, no sé cómo se llamaba la sombra. O sea, ya lo había... se llama Prismo. Prismo. Cuando vi a Prismo la primera vez dije, tiene un diseño tan sencillo, pero a la vez es llamativo. Como, es llamativo, es así Prismo. Como que esta cosa es más, no sé. Hay una sombra de la sombra. Sí, es fácil. Se hace cuenta que es como un ente que se proyecta como una sombra. Pero no es oscuro. Es rosa. Es color rosa. Es bidimensional. Sí. Es un ser bidimensional que está pegado a la pared. Solo puede existir en su dimensión. Genial. Y sí, yo en cuanto lo vi, o sea, está sencillo su diseño, pero como que le veo algo más en el instante, mis pezones vibraron, güey. Y pues vaya, no me equivoqué, para más adelante sí tuvo mucho peso en la trama, sobre todo sí. Con el vocal. Pues tiene el poder de conseguirte cualquier deseo, pero en realidad te da tu deseo, te mete otra realidad con ese deseo y él se queda viendo todo lo que pasa. O sea, es un voyerista. No sé qué será. El voyerista es el güey que tiene placer en ver cosas. El voyerista. O sea, el voyerista plano. No, es un voyerista porque te da el deseo solo para ver el placer de ver qué pasa en esa dimensión con el deseo. Sí, tiene el poder también de ver si alguien la está pasando mal con su deseo y revertirlo. O sea, el güey es bueno, no es malo. Ajá, es bueno.
Luego también lo que tiene Hora de Aventura, me gusta mucho eso de cuando amas un personaje, que dices, empatizas bien con un personaje, por ejemplo, el Jake el Perro, ¿no? No sé si en Estados Unidos lo tengan así tan familiar a Jake el Perro, obviamente su figura, la imagen, pero aquí en México tú le dio mucho amor, ¿no? Además del doblador, sí. que le da esa esencia de... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El Chavo del Ocho tenía todos esos modismos. Sí, lo tradujeron bien chido, lo hicieron bien modismo. Y entonces a toda Latinoamérica le fascinó eso. Pero al que no le gustaba era Cartoon Network de Argentina. Mira, te voy a decir algo con Cartoon Network de Argentina. Lo voy a decir algo con los argentinos y lo puedo decir porque mi mamá es argentina, soy media argentina, entonces tengo derecho de ofender a argentinos. Porque me estoy ofendiendo a bichas. Lo mismo pasó con los Simpsons, porque los dubladores de los Simpsons había sido contrato abierto y no se dieron cuenta, y cuando se dieron cuenta que había sido contrato abierto, que era solo para 4 años, dijeron, no, nosotros también queremos doblar, hay que turnar eso. Entonces ahí fue cuando los Simpsons se volvió un doblaje único para toda Latinoamérica. Antes, cada país tenía su voz de los Simpsons. ¿Y cómo chingan los argentinos y los españoles? No, los argentinos, porque españoles es lo suyo, que la voz de los Simpsons ahora es Panchito. A mí cuando me dicen que es Panchito, uy, mira, no me... Si alguien nos escucha de Argentina... Panchito es una manera un poco despreciativa... Despectiva... De hablar de los mexicanos. Ok, ya. Yeah. Entonces no les gusta cómo se escucha el español mexicano. Creen que el español mexicano no es digno de los Simpsons. Entonces, que me vengan a hablar de Hora de Aventura... Que... madre. Y chingo yo mitad, porque soy argentino mitad. Yo y un pedazo de mí chingan a su madre. Yo y 50% de mis genes. Pensó, entonces, Cartoon Network Argentina pensó que era buena idea neutralizar el acento de Jake y de todos así. Y la cual todo Latinoamérica se le fue encima, porque a todos le grababa Jake. Pues igual, yo creo que estábamos muy acostumbrados a cierto tipo de lenguaje y pues le damos esa familiaridad, más que nada en México. Sí. Pero yo digo que de algún modo está bien, ¿no? Porque también, si es que la Argentina es el único pinche español que acenta al final. ¿Cómo se llama este nuevo lenguaje que ya no... Que, neutro. No, que ya no dicen la letra O, que es más... Inclusivo, lenguaje inclusivo. Entonces, el lenguaje inclusivo. Creo que eso está afectando mucho hasta en todas las series, yo creo, en todo. Hasta ahora no hay ninguna serie en lenguaje inclusivo. No, pero por lo... O sea, no hablo de lenguaje inclusivo, pero hablo por lo mismo, ¿no? De ciertas expresiones. Pues está bien, ¿no? De no utilizarlas. Digo, mamacito, pues... Están hablando de tal, ¿no? Sepa, yo no sé. Es que, por ejemplo, ¿cuánto? No es que esté mal, pero tampoco está chido, ¿no? Que haya pasado eso, tío, por algo, ¿no? El que haya neutralizado a Hora de Aventura dio a pie a que muchos se retiraran de ver la serie, sí, justo cuando estaban en su mejor momento. Justo cuando estaba en su mejor momento. Es que hay que pensarlo así. Siempre vemos las cosas y nunca pensamos en la producción por atrás. Sí. Las cosas cuestan dinero. Una serie cuesta dinero. Todo es un negocio. Todo es negocio. Ahora imagínate tú, si pudieras coger entre doblar la misma cosa 10 veces y pagar 10 veces el mismo proceso, o doblarla una vez y hacer con que se adapte. Ajá. El único problema es que no lo hicieron desde el inicio. Ajá. Lo hubieran hecho desde el inicio y... Pero el inicio era solo mexicano, o había varios. Era mexicano, era todo mexicano y... O sea, Argentina hizo su propia pinche dublación a media, doblaje a media serie, ¿o cómo? No, Cartoon Network Argentina intervino, o ¿cómo se dice? Intervino, sí, para neutralizar el doblaje mexicano. O sea, las voces mexicanas sí siguen siendo, o sea, ahora entonces sigue teniendo las mismas voces. Pero no tiene los recorcholis y... No tiene nada de eso. ¿Mataste a Jake? Mataron a Jake, sí. Le quitaron su licencia. Que Jake en Estados Unidos tiene muchos modismos estadounidenses. Y eso es lo chido, porque no sé por qué nosotros nos tenemos que estar chutando todo el pinche... Abajo el imperialismo. No sé por qué nosotros tenemos que estar chutando modismos de otros países que no hablan ni nuestro pinche idioma. Ajá. Y cuando llega un modismo en nuestro mismo idioma, o sea, el español, pero de otro país que habla español... Que no es... Estamos en contra. Que no es... Todos los doblajes latinos son... La mayoría son en Latinoamérica. Ajá. Sí y no. Ahora... O sea, me estás diciendo que hay unos Simpsons argentino. Yo no sabía. El Simpson... A ver, Marge, pelotuda. Antes el Simpson... Con
concha de tu madre, man. Se me está rompiendo los huevos. Yo quiero ir a beber, voy a ir a beber la birra. ¿Por qué de la nada te pusiste cubano? La birra. Birra no es. No, birra sí es. Birra es italiano, pero sí es cerveza. Pero volviendo, es eso. Ese calor, ¿no? Argentina sí, no tenemos aire acondicionado aquí, no podemos abrir la ventana por el ruido. Yo estoy pegajoso. Estamos pegajosos. Aquí queda una esencia de nosotros, aparte de en el podcast, nuestra voz aquí queda un poco de sudor. No, es que Argentina tiene. Argentina es ese pinche pedo, siempre fue con todas las caricaturas. Oye, sí, ¿qué te porque ellos. Nada, ellos que traen contra las, el español neutro. Porque casi ningún país lo hace pedo. España sí. Pero el problema es que España, como es... España tiene sus propios doblajes. No, yo creo que en España hacen un... Perdóname. Lo mismo que tienen a las regiones vascas, que tienen lugares que tienen otro tipo de español. Yo digo que imagínate Simpson en euskera. ¿Cómo hay, güey? Euskera es el idioma de los vascos. No es español, ellos hablan otra madre. Pero la cosa es esta. Yo, por ejemplo, veo una serie en español España y me vas a decir que qué imbécil soy, yo tengo que poner subtítulos. Porque una a veces hablan muy bajito... A veces hablan muy pinche pegado y no les entiendo ni rato. Yo, español de España, lo pongo con subtítulos, lo siento. Yo, Casa de Papel, lo veo con subtítulos. Con subtítulos. Yo me pierdo con la. Sí, conecta mucho las frases de las serpientes. Ah, aparte, no tienen este, tienen el zapato. El zapato. Entonces, para mí es el problema, de la misma manera que tenemos. Está guay. Pero volviendo con Hora de Aventura y dejemos de hablar tanto de problemas que ahora si no vamos a... De nada, teníamos 3 fans en España y ya nos perdimos, teníamos otros 2 fans en Argentina y nos odian. Algo que me ha dado mucha risa de Hora de Aventura, bueno, no sé si ustedes, pero yo he visto muchas de los fans, como muchas teorías de Hora de Aventura, porque también tenemos que lineal ciertas partes de la historia, sí. Pero hay cosas que de verdad no tienen nada que ver, ¿no? Como Rick y Morty, pero Rick y Morty tiene un sentido, ¿no? Lo que voy a decir ahora. Hora de Aventura, ¿no? Es como. Hora de Aventura tiene. Es que el inicio de Hora de Aventura empieza a tener sentido. Por ejemplo, de las nuevas, ¿ya vieron la. ¿Cómo es el origen del Rey Helado? Sí. Episodio. Sí. ¿Qué? ¿Siguen haciendo? Ah, ¿porque siguen haciendo Hora de Aventura? No, ya se confirmó otra temporada para. Perdón el spoiler, pero yo tengo una regla de spoiler. Si ya pasó un año, ya no es spoiler. Ya lleva rato y eso lo vi a hacer. Finn ya no tiene un brazo, ¿no? No, ya no tiene nombre. Eso pasó como en 2015. Sí, no, carnal. Es cuando se le arranca este Jake como de hierro y de repente... Sí. Sí, esa escena estaba curada. De hecho, desde que comenzó la serie estaban haciendo referencias a que Finn iba a perder un brazo y todos estaban haciendo teorías sobre eso. Y al final sí lo terminó perdiendo. ¿Perdió como 3 veces el brazo? Sí. Varias veces perdió el brazo. Sí, de hecho. Okay. Oye, eso, bueno, igual ese rato que estábamos hablando, tú diste un comentario, ¿no? Que Hora de Aventura dio un paso enorme, ¿no? En la animación. Sí. Ahorita que acabo de caer en cuenta, igual que Rick y Morty, como dices, ¿no? De repente hay cosas que al azar, también en Hora de Aventura también tenía eso, ¿no? Como hay un episodio que sale que tienes que descifrar. El mensaje de... Pero está pasando, ¿no? Creo que son como una antología pequeña en un episodio. Para mí hay varios episodios que cambiaron la narrativa de cómo se llama. Uno es el episodio submarino de BoJack Horseman. Oh, sí. Ajá. Musicalmente está perrísimo y la narrativa de estar en un país donde no hablas tu idioma está chingoncísimo. No creo que lo hayan hecho antes. Segundo, Rick and Morty... El episodio primero de la segunda temporada, cuando se dividen las realidades en 64 diferentes cuadros. Ah, sí. Que al mismo tiempo están narrando 64 realidades, nunca lo habían hecho. Hora de Aventura, ¿qué innovó? Hora de Aventura en poner un nuevo estilo de animación. Uh-huh. Traer de nuevo el estilo de espagueti, así como en los años 30, de los brazos, cómo se mueven. Ah, estilo puta Cuphead. Diseños tan simples pero a la vez complejos, pero eso es nada más en el apartado de diseño, la narrativa diferente, estilo de humor algo ñoño y... Ay, es que es Hora de Aventura es genial. A mí me gusta la inocencia pesada que tiene. Sí. Hora de Aventura sí vino a revolucionar, así que de todo lo que... Tú, David, eres de mi generación, el chato un poquito menos. ¿Se acuerdan cómo nos sacamos de pedo cuando salió Samurai Jack? ¡Qué bueno que lo mencionas! Porque Samurai Jack sacaron nuevos episodios. Sí, qué bueno que lo mencionas. Samurai Jack no tiene líneas
externas. Ah, sí. Eso no sí, tiene es una línea. No tiene Samurai. Samurai Jack, todo lo que ha hecho Tarkovsky, ¿Tarkovsky? Sí, Tarkovsky. Es una cosa. Clone Wars del 2003, güey. Samurai Jack, güey. Y ahorita sacó una serie nueva. ¿Tarkovsky? Sí, sacó una serie nueva. ¿Tarkovsky, el director de cine, no? No, ese es Tarkovsky. ¿Quién es Tarkovsky? No, creo que sí es Tarkovsky, pero yo también me confundía con ellos dos. Pero oye, los episodios nuevos es cuando están en la búsqueda de una espada o algo así. Sí esa. ¿Cómo te...? ¿Pero sigue la línea? Porque está bien ondeado eso, porque ya no le prestan nada de atención al que es el villano, el... Aku. No le prestan nada de atención, el otro está enfocado en hacer otra cosa, ¿sabes? Porque ya le vale más de lo que está pasando. Lo que le había pasado va está bien raro, porque yo no entendía que... Es que Samurai Jack finalmente aceptó... Es que el problema, ahí entra en una cosa, si quieres hablar de viajes del tiempo... Y si quieres hablar de multidimensiones, una vez que hiciste una cagada de un error en la línea del tiempo y la intentas resolver, estás fadado a que esa cagada se repita al infinito. Hasta que tú aceptes que eso es incambiable. Eso es la inmutabilidad, el paradojo temporal. Conocen la historia del viaje de la máquina del tiempo, ¿no? Sí. Se le muere la mujer, el güey inventa la máquina del tiempo para salvar a su mujer, pero el pedo es que... Porque por eso se murió la mujer y por eso inventó la máquina del tiempo. Mientras él esté fuera de su tiempo intentando recuperar a su mujer, se va a morir de 30 maneras, porque que él esté fuera del tiempo depende de que su mujer esté muerta. Entonces él no puede salvar a su mujer. Y eso es lo mismo Samurai Jack. Samurai Jack no puede resolver su pedo, porque lo que le mueve a resolver su pedo es que el pedo pasó. Sí, entonces, el pedo ya debe haberse resuelto. Ah, en la nueva serie él ya aceptó su rollo y lo mandó a chingar, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, y de hecho, eso se supone que se debe haber resuelto de una mejor manera. Me gustó mucho la última temporada, pero siento que al final, a la manera de que resolvió eso, que es lo que tú dices, que tuvo que regresar a su época para solucionar el pedo. Si es un spoiler, aplico lo que dijo Attila, un año ya no es spoiler y eso tiene como 3 años que salió. Yo soy inmune al spoiler. El spoiler es para gente chismosa y viejas. Sí. Y no es por macho, no es por machista, no, es que el spoiler es un chisme. El spoiler es no creo que tu compa que te cuente lo que pasa en una serie va a estar mejor de lo que la serie te lo cuenta. Pues sí. Porque lo cuenta con pasión, ¿no? No, tu compa, no, por más. Al menos que sea algo que sí. No, que no es lo que te cuenta tu compa, está más chido de lo que pasa en la serie. Es el pedo, a veces hay compas que te cuentan la cosa mejor que la serie, tú lo vas a ver y dices, bien. Porque tu compa, por mejor que haga los efectos de la boca, la sonoplastia, no creo que sea mejor que el ingeniero de sonido. No, y ese es el detalle. Y a eso iba precisamente. Es decir, vemos cómo se soluciona el pedo en la serie, en Samurai Jack. Pero... simplemente pasa, es como que la morra, sí, tengo los poderes de este vato, puedo dejar el tiempo, vamos. Y ya, es como que, pero no es culpa del vato, no es culpa de Tartakovsky. Por el propio cartón que lo estuvo presentando. Compísima de Tartakovsky, como de Olimpo. El de Willa Jack. No, espera, me estoy acordando. No, sigan hablando ahorita. Di la serie, ya. No sé. Dexter. Dexter. Tiene un nombre largo también. Laboratorio de Dexter. Sí, pero tiene un nombre largo, ¿no? Sí, te entiendo. Pero Laboratorio de Dexter no vale en este episodio, porque Laboratorio de Dexter no sigue continuo. Cuando salga el episodio de Laboratorio de Dexter lo metemos, no podemos meter la regla. Sí, cierto. Samurai Jack lo metí, ¿por qué? Porque sigue vigente, salió algo cosas nuevas. ¿Hace cuánto salió? Salió... Samurai Jack era cuando yo tenía 8 años, 9 años. Sí, pero la última temporada se estrenó. ¿En qué año se estrenó Logan? ¿En 2017 o 2018? 2017. Entonces fue en 2017, porque marzo para mí fue el mes de las despedidas, fue el mes de los cierres. Fue Logan, fue Samurai Jack y fue cierto, pasó todo el mismo tiempo. Sí, fue como que... Y aparte que no es remake, es continuación. Entonces Samurai Jack, sí, lo siento, se caga reglas, lo siento, aquí es una dictadura. Niños, ya estamos cerca del cierre, porque no podemos ser aquí 4 horas hablando de esto, porque nos vamos a raza y pobre de mí, nos vamos a deshidratar. Y porque no lo saben ustedes, pero aquí en la bóveda, en la Nerdy Cueva, no tenemos aire acondicionado porque esto todavía está empezando, es una semilla. Vamos a resumir. Cada una hora va a decir una cosa que aprendió de las caricaturas. Una cosa. Yo aprendí de Rick and Morty que más sabes, menos feliz eres. Y eso es lo que aprendí de la caricatura. Tú vas. Yo lo que he aprendido de todas las caricaturas, que es esa enseñanza de empatizar con ciertos tipos de gente, te ponen
diferentes personalidades y te encariñas con cada una de ellas, ¿no? Sabes que cada quien es diferente, pero pues a fin de cuentas eso es lo que me gusta de las caricaturas, ¿no? Esa empatía, ese cariño que te dan. Aunque no existan, no son ficticios, pero te da ese cariño. Te cariñas, sí, de todos modos. Lo que yo aprendí ahora sí que de Jack es que los pedos se solucionan en su momento, no en otro instante. Pues ya ves, ahora me tardé mucho para terminar la universidad. Estoy sufriendo por eso. Estamos en la etapa de la tesis los dos. Pues yo lo que aprendí de una serie que no mencionamos durante todo el podcast. ¿Cuál? Big Mouth. ¡Oh! También teníamos que terminar. Vamos a regalarle 10 minutos más a esto, lo siento. Big Mouth, voy a decir Big que Mouth. Me mama más de Big Mouth. Porque Big Mouth es sex education animado, ¿no? Sí. Big Mouth me mama. Big Mouth me hizo triste porque Charles Bradley, el que hizo el cover de esa canción que originalmente es de Black Sabbath. Black Sabbath. Fue alguien que toda su vida batalló para ser famoso. Ya, con eso no queremos. El güey tuvo su reconocimiento, su fama, ya muy viejo. Y ya muy viejo, después, cuando ya alcanzó su reconocimiento y fama, se nos muere. Y Charles Bradley es un chingón. Charles Bradley fue el James Brown de nuestras épocas. Sí. ¿Qué? No, nada, estoy con él. Aquí no hay con él, aquí estamos en la radio. No, es que nos quedamos. Aquí es nosotros, aquí somos. Para mí lo que más me gusta de Mouth es la canción. Charles Bradley. Yo cada que. Es eso, son Bojack Horseman, Big Mouth, esas series es que ponen la intro y es. Ya estás preparado, ya estás. Ya tienes el feeling. Pezones erizados. Ya los tienes duros. Algo bueno de Big Mouth que es muy incómoda verla porque te identificas con ellas y es. Tú sí. Trampa. Tú sí. Yo ¿cómo sí? No? ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 18, apenas yo acabo de pasar por toda esa chingadera. No, yo me vuelvo. A ver, tu monstruo hormonal, ¿cómo anda tu monstruo hormonal? No, está como que no me olvides. Sí. El monstruo orgulloso. A mí se me hace que tu monstruo hormonal está como en el señor del conserje. Sí, se está pudriendo porque, pues, yo nunca me atreví a hacer nada. A ver. ¿Y vos viste esta dinámica? ¿Cómo describirían a su monstruo hormonal? Mi monstruo hormonal, ahora tengo 2 años de monogamia, hace 2 años que tengo novia, hace 2 años estoy enamorado, estoy feliz, casi me voy a mudar en mayo con mi pareja, ya soy un pequeño adulto. Pero mi monstruo hormonal pasó por una época que a los 20 años me di cuenta del potencial sexual que tenía, entonces. Mi monstruo hormonal es el roomie de Ugly Americans, un poquito recuperado. Un poquito más de carne en la cara. Un poquito más de carne, no tan podrido. No, yo creo que mi monstruo hormonal estaría ahorita sentado a un lado mío diciéndome, ¿sabes? Tuviste tantas erecciones y ninguna la aprovechaste en tu adolescencia, pendejo. No, sí la aprovechaste, pero solito, cabrón. Sí, pero pues, o sea, lo que el vato quería era otra cosa, ¿no? Tú sabes, pero pues, o sea, es decir. Querías compañía y la única que te acompañó fue Manuel. No, pues Manuela siempre es muy fiel. Manuela no falla. Manuela o Manuel también. No, Manuela. Para el público femenino. Manuela o de Eduardo, güey. De Eduardo. De Eduardo. Su sexualidad también puede ser Manuel. También puede ser de Eduardo para los hombres, aquí respetamos todo. Pero aprovecho, chicos. ¿Tu monstruo, Charlie? Mi monstruo, pues yo lo mandé a vacaciones, yo estaba muy feliz sin él. Ah, bueno. Yo creo que el monstruo de Charlie es el ¿cómo se llama este güey de Big Breaking Bad? ¿Cuál de todos, güey? Tu monstruo es el Pinkman, güey. ¿El qué? El Jesse Pinkman. Tu monstruo es Jesse Pinkman, cabrón. ¡Bitch! No, yo creo que soy como. Pero están hablando del otro Charlie, no de mí. No, el Charlie, el chatito. El chatito. Yo creo que mi. Tu monstruo es hormonal, es químico, güey. ¿Monstruo químico? No. Pues como el. Como cuando le dice Maurice a este. Ubicas. Ya se murió el nombre este. El principal. ¿Cuál principal? El niño. El personaje principal. El chiquito. ¿Cuál? ¿Andrew? ¿Andrew? Uh-huh. No, Andrew. No, el que no tiene. El que apenas le sale el monstruo hormonal. El que es el chiquito. Ah, sí, el que no es judío. Ajá, el que no es judío. Porque su compa es el. Sí. Sí, se llama. Vale, madre su nombre, el del niño. El niño de la boca grande, el más chiquito. Sí. Ahí la parte donde Mauricio dice: ¿y si tal vez él es su propio monstruo? O su propio. Tú eres tu propio monstruo revocal. Ay, no como el principal, el que está bien malito, el que es morenito, el árabe. Ah, sí, el que se coge la almohada. Claro, no, es árabe, es mexicano, cabrón. ¿Mexicano? Yo lo vi bien. Tiene un. No, digo lo que voy a decir. ¿Qué vas a decir, cabrón? Yo lo vi mexicano y no soy. No estoy
morenito. No, pero tiene nombre, tiene familia latina, ¿no? Él es el cubre latino de la historia. Sí, pues. Su papá es abogado y los anuncios. El hotel del papá de ese güey. Hay una parte de esa serie que ves que hay un personaje de los niños que es gay. Ah, sí. Pero es este gay odioso. Y se va a la parte del hotel, y en el hotel había un personaje que era gay viejo, y le dice una frase que puta, que dice: ser joven, gay y odioso no es una personalidad. A la vez. Sí, y es. Sí, porque putas. Y le dice eso y yo me quedé: virgos. Girga, que crítica pesada. ¿Cómo no van a cerrar Bimón? Y no, Bimón se aguantó esa crítica. Y aquí estamos con la, ahora sí, con la cultura del jazz queen. Ok, yo me aprendí que ser eso inteligente es triste, chatito, que hay otras personalidades diferentes. David, ¿qué? Regreso a lo de Samurai Jack, hay que hacer las cosas a tiempo. Y Big Mouth es un viaje a la nostalgia, a la secundaria. ¿Y tú, cuál era? Yo, pues, vi la serie mientras vivía todo eso. Y me sirvió mucho todo de salir para adelante, no de caer con lo que me pasaba. Y entonces, pues, qué mejor que consejero que esa serie. Entonces, esa serie fue tu consejero, huevo. No, Rick and Morty no es muy buen consejero. Ok, yo me despido. Son sus momentos de publicidad, sus pocos minutos de publicidad, aprovechenlos. Chatito. Pues, escúchenme en SoundCloud como Jabalí. Espero que les guste mi musiquita. Es un poco de, pues, ritmos orgánicos. Están un poco oscuros, pero están ricos para bailar y hacer ejercicio con litos. Déjame decir algo más. Claro, todo lo que quiera, chaval. Es limitado especial. Big Mouth, para mí, es el cúbulo. Perdóname, hay que hacer una plan. No, eso se va a volver un meme, güey. Vamos a ver. Big Mouth es el cúbulo de la generación 2010. Es 2010. Jordi Rosado, eres un maldito mentiroso. Jordi Rosado, das vergüenza. Si nos escuchas o alguien que escuches pariente Jordi Rosado, dije que chingas su madre. Yo no digo nada porque no tuve su libro. Lo quise cuando no sabía qué pedo y qué bueno que no lo tuve. Cúbulo, yo lo leí de la misma manera que leí Cañitas. Se fuiste del 2005. Para ver qué tan malo es. En tu época que empezabas a conocer, te hubiera servido, pero de esos 2 años en adelante. Ok, nada, volviendo, entonces. Tenemos aquí Jabalí. Dave, despídete. Yo sirvo a dos señores. Uno es Nerdale y el otro es Literaturología, un programa de Radio Waves. Por eso digo, estoy donde bien. No puedes decir groserías. Donde no puedo decir tantas cosas imprudentes. Y claro, aquí ya me estoy midiendo, ya me afectó. ¿Le da miedo que lo corran de Literaturología por decir cosas feas aquí? No, y bueno, ahí estamos los jueves a las 2 de la tarde. Estoy con el... Bueno, con un equipo que espero que ya conozcan y que también se van a encariñar. Y bueno, pues la única red social que tengo ahorita es Instagram. Facebook no se los recomiendo. Pueden seguirme como JustOneDave, puntos entre cada palabra. Y okay, pues ya. Yeah. Pues yo soy Carlos Enrique Herrera Collins. No sé si es necesario que diga mi nombre completo. Nah. Pásame tu CURP. Ahorita te paso mi INE. No me acuerdo el nombre de mi Instagram porque pues soy muy malo. No, recuérdatelo, aprovecha tu publicidad. Voy a dar un pequeño cosa, ya que nos extendimos como 10, 15 minutos. El hermanito de mi querido Charlie, el Humberto, también conocido como Billy, el heredero principal de la Kiki's Burger, que es tipo Pollos Hermanos aquí en La Paz. Sí. ¿Kiki's Burger? Kiki's Burger. Pollos Hermanos. No, pero sin drogas, ok. Pollos Hermanos sin drogas, no te empieces. También es un muy buen caricaturista. Búsquenlo como Hey Billy. Está haciendo que patinetas, ropas. Hey Billy Skateboards. Está haciendo patinetas de poquísima madre. Sí, ya sí. Quiero que nos haga una caricatura aquí para el opening de. Para los personajes nuestros aquí en. En Nerdalia, porque neta sí está muy chido. ¿Y ahora ya encontraste tu Instagram? Sí. Purple Cartoons. Purple Cartoon. Purple Grimajo Cartoons. No soy muy activo, así que no esperen nada de mí. Síganme. Por lo contrario, raza, síganlo y hostíganlo para que sea activo. Síganlo. Producciones. Yo soy Atila Coqui, me puedes encontrar como Atila Cochi con doble C y doble T en Instagram. En Facebook no me agreguen porque me regañan.
Y pueden buscarnos en las redes como Nerdalia. Si les gusta el stand-up comedy o la comedia stand-up, estamos como Tirando Esquina o Tirando Esquina CC en las diferentes redes, porque nos chingaron ya el Tirando Esquina. Y eso es todo. Esto fue Nerdalia, donde se reúnen los nerds. Y si les gustó el tema de caricatura, comenten, dejen comentarios. Si quieren más, pues denle like y chinguemos. Adiós. A otro mamaldán. Gracias por venir a Nerdalia. Hasta la próxima reunión.